En un sistema de coordenadas tridimensional, requerimos tres objetos referenciales. Tales objetos son planos perpendiculares entre sí, los cuales se denominan planos coordenados. Cada plano divide el espacio en dos partes, a cada una de las cuales asignamos una dirección, positivo o negativo. Mostremos ahora los tres planos coordenados. Tenemos un primer plano. Piense en el plano del piso, al que notaremos como plano XD. A continuación, insertamos un segundo plano, perpendicular al primero. Este será el plano YZ. Finalmente, tenemos un tercer plano perpendicular a los dos anteriores. Las intersecciones de dos planos coordenados son denominadas ejes de coordenadas. Los notaremos por X y YZ. El origen del sistema es el punto de intersección de los tres planos coordenados y los tres ejes. Notaremos a los planos con las dos letras correspondientes a los ejes contenidos en dicho plano. Los tres planos coordenados definen direcciones en el espacio. Cada dirección se puede definir mediante una semirrecta, un semieje, de las dos determinadas por el origen sobre cada eje coordenado. Así, el plano YZ, en amarillo, define convencionalmente dos direcciones, delante, positiva, y detrás, negativa, del plano YZ. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las X. Por su parte, el plano XZ define las direcciones derecha positiva e izquierda negativa respecto de dicho plano. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las Y. El plano XY, a su vez, define las direcciones arriba positivo y debajo negativo del mismo plano. La dirección positiva está dada por el semieje positivo de las Z. Para un punto P en el espacio tridimensional, una coordenada con relación a un plano coordenado es la distancia dirigida con signo del punto al plano coordenado. Así, todo punto tiene tres coordenadas, las que ordenamos en una terna, X, Y, Z. X es la coordenada con relación al plano YZ. X será positiva si el punto está por delante del plano y negativa si está detrás. X será igual a 0 si el punto está justo sobre el plano YZ. La segunda coordenada Y es la coordenada con relación al plano XZ, indicando si el punto está a la derecha, coordenada positiva, a la izquierda, coordenada negativa, o sobre ella, coordenada 0, todo al correspondiente plano. Z es la coordenada respecto del plano XY, direcciones arriba positivo, abajo negativo o sobre coordenada 0. Los planos coordenados dividen al espacio en 8 partes denominadas octantes. Las 4 primeras están por delante del plano YZ, X mayor que 0 y se enumeran en sentido antihorario. Las 4 restantes, por detrás del plano YZ, X menor que 0, se enumeran de forma similar, siendo el quinto aquel en que las coordenadas Y y Z son positivas. Así, este video muestra que cada punto del espacio tridimensional puede identificarse con una única terna de reales, un elemento de R a la 3. De modo que conjuntos de puntos se consideran como conjuntos de ternas, y recíprocamente, conjuntos de ternas ordenadas de reales se ven como conjuntos de puntos. El objetivo es algebrizar la geometría del espacio o geometrizar el álgebra en R a la 3. En definitiva, hacer geometría analítica, en el espacio en este caso.